ayuda a activar, mamón, los pines. ¿Quién tiene los cables? Es muy fácil, es fácil. Contalo, mano, contalo, contalo. Escuchen, vea, escuchen. Si es visitante, ya, esto hagámoslo viral. Ya, esto hagámoslo viral. Aguante la vida, ahí somos, ve. Aguante los nuevos sur. Aguante el grupo de Paz, aguante Pasto, aguante Santa Clara, por todos lados, Estrato Cero, papá. ¿Cómo han sentido en Cali? Bien, bien recibidos, papá. Bienvenidos. Aguante la banda del Pano, aguante la banda del Pano. Aguante femenino, Estrato Cero. Anda el Pano, ya sabe, aguante. Pasión y vida futbolera. Aguante, hijo de puta, la mala puta vía Flor 2. Chingas, aguante. Vamos los rojos, vamos los rojos. Ya se agarran la boleta simbólica. Ya el código. Sí, ya lo tienen, pues en el celular. Es que no te sabes todo lo que no muestra eso. Mire, Caspera, está dando un número en la vuelta de la esquina, vea. Dale. ¿Cómo va la cosa? Todo bien, manito. Saliendo bien el proceso hasta ahorita, el momento. Vamos los rojos. Ya el visitante en el Pascual, aguanta América. ¿Cuántos vinieron? Alrededor de 150 hinchas del Pasto. Bien. ¿Todo mundo ok? ¿Todo mundo ok? Bueno. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al Pascual, ¿no? Epa. ¿Dónde venía, socio? No, allá atrás cuadrando todo ahí, cuidando a los hooligans. No, bienvenidos. Buena, bienvenidos. Dos filas. Mujeres, vaya, ¿usted es gay o qué? ¡Meta a la fila! ¡Cédula, hermano! Todos con la cédula, porfa, muchachos, hagámosle rápido a eso. Mujeres por este lado, mujeres. Bueno, todo el mundo bienvenido al Pascual. Bienvenidos al Pascual, se portan bien, muchachos. Bienvenido al Pascual, pásenla bueno. La pasen bueno, bienvenidos al Olímpico Pascual. La buena, aguante la mala puta, aguante la comunidad 3, parcero, la buena. Bienvenidos todos los pastusos queridos, muchachos, bienvenidos. Aguante la banda del Trato, cero a todas las canchas. La buena, muchachos, bienvenidos. Aguante la banda del Pano, todas las canchas. Aguante Pasto. ¿Qué?
este es intruso, debe tener que requisarlo, es de la casa. Te juega de local, vea. Claro, te juega siempre de local, vea. Vea, Jorge. Estamos en el Olímpico Pascual Guerrero y aquí la barra, las entidades se han vinculado al sí al visitante. Está la hinchada de la América y la hinchada del Deportivo Pasto. El partido va 0-0 y eso está melo caramelo. Yo, bueno, empecemos, vea, está el anfitrión, América, Barón Rojo, y están los invitados, ¿sí? Pasto, con sus diferentes hinchadas. Vamos a empezar por el anfitrión, Sí al visitante, por fin, vinculada a la autoridad de las entidades, la comisión dijo sí. Barón Rojo sea persona, les da la bienvenida. Y sí al visitante en el Olímpico Pascual Guerrero con todos los grupos de trabajo que tiene la barra y la hinchada. Sí, David, una vez más apostándole lo que da el sí al visitante acá en la ciudad de Cali, aquí en el Estadio Pascual Guerrero, la hinchada de la América. Esta vez con el apoyo de los entes de gobierno que nos vienen apoyando, la comisión del local de Cali, la Policía Nacional, y sí, camellando como le veníamos camellando a este piloto, al visitante. Hoy alrededor de 150 hinchas del Pasto de diferentes parches de allá de la ciudad, y la vuelta a eso, que le seguimos apostando al sí al visitante. O sea, la idea que nos metimos hace 2 años como organización futbolera, de apostarle al sí al visitante en nuestra cancha, y eso es lo que venimos sacando hoy en día adelante. Listo, voy para acá. ¿Cómo se hizo el contacto? ¿Cómo se habló? ¿Cómo concilian? ¿Y cómo dicen, listo, agregamos para Cali con todas las garantías? ¿Y cómo fue el proceso? Bueno, pues se consigue primero lo que es los contactos de los referentes que están manejando el sí al visitante acá, por medio, digamos, que de las redes, de WhatsApp. Se habla, se queda en un acuerdo, que es lo más importante, digamos, que en esto del barrismo es la palabra, ¿sí pillan? O sea, acá no hay nada escrito, no hay, digamos, unos acuerdos así firmados. Lo único que se acuerda es con la palabra, yo creo, ¿no? Que la palabra es, o sea, se le da eso tan valioso que lo que es la palabra. Y bueno, parce, o sea, viene la hinchada de Deportivo Pasto, es más, en carretera veníamos como que comunicándonos, yo, que dónde íbamos a llegar. Nos sorprende harto también que no solamente las instituciones dan seguridad, sino que ustedes mismos, como la barra local, brindan esa seguridad, parce, de llegar a encontrarnos en unas motos, de buscarnos un lugar, parce, donde seguirnos, donde sentirnos seguros, colaborar con la boletería. Yo creo que esto es algo que marca en la historia de Colombia, porque las barras, que éramos antes estigmatizadas, que antes también teníamos acciones de violencia, pues ahora las acciones son diferentes, ¿no? Son acciones de reconciliación, de tolerancia, de paz. Y pues nada, esto es el fútbol y el fútbol hay que vivirlo así. Me imagino, Luchito, que como anfitrión, la satisfacción del deber cumplido después de un montón de intentos y experiencias exitosas, que en este piloto América Pasto, Pasto América, la entidad digan sí, hágale, todo bien. Obvio, es una satisfacción de que vamos por el camino que es. Ya había pasado con Bucaramanga, porque con Bucaramanga también había pasado lo mismo, ¿no? Las instituciones funcionaron, camellaron, lo hicieron. Ahorita ya con Paso, entonces vamos paso a paso, hasta que logremos otra vez tener la hinchada visitante con sus instrumentos, con su trapo, como debe ser. Que la lucha se dé, como hemos dicho, en las tribunas, en la cancha. ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos vinieron? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuántos vinieron y cómo se organizaron? Bueno, nos organizamos más o menos en 4 buses, acerca de más de 120 personas, todos de manera organizada, para tener un mejor control de nuestra gente, para llegar a la ciudad con respeto, asimismo respetar a la hinchada de América y agradecerles a ellos por ese recibimiento, esa logística tan chimba que nos han prestado hasta el momento, que es como sentirse como en casa. Venga para acá mi llave.
¿Qué fue lo que me brindó ahorita? Chapil. ¿Cómo? Chapil. Me dijo Chapeto. Oiga, ¿cómo lo han tratado? La experiencia de estar en un estadio importante como el Pascual Guerrero, en un partido importante, con la gestión con los muchachos. ¿Cómo esa tranquilidad de no llegar a una ciudad a pelear, a, no, sino así estar tranquilo, poderse quitar la camiseta, cantando, parchado? Cuénteme de esa experiencia. Primero que todo, agradecerles a ustedes por brindar el espacio, que seguir construyendo esto, decía el visitante, recuperar estos espacios en cada estadio de Colombia. Como te dije, yo vine desde niño acá cuando este estadio era quemado, y volver de nuevo a este estadio que es muy de nuevo ya remodelado, pues es una alegría. Como tú escuchaste, algunos pelados por primera vez venían. Y fue pues el estigma, ¿no? Que íbamos a ser atacados, pero no, mira que resultó de otra forma, se los recibió bien, nos brindaron alimentos, nos hicieron acercamiento de boletería y bueno, cualquier agua para refrescar a los muchachos. El suavecito el clima, ¿no? Acá parchadito, hace calor, ¿no? Como somos del sur, yo creo que nos pega un poquito más el calor, pero mira cómo estamos y felices, ¿no? Botando el chapil, aguante para todas. La logística, ¿cómo se prepararon todos los grupos de trabajo de la barra para estar en función de que estos muchachos la pasen bien? Y nosotros aquí parchados, aquí canaleando tribuna, ¿ves, visitante? Mi hermano, yo creo que hoy ha sido uno de los días en que la hemos sacado del estadio. No le hemos negado nada a los visitantes, le hemos acompañado hasta el baño, le hemos activado los pines, hemos estado pendientes de que no les pase nada, de que se sientan como entre familia, como se puede decir, como lo que hemos logrado hasta ahora. Yo me siento muy orgulloso porque la logística, aparte de los grupos de trabajo, la hemos sacado al estadio. No les ha faltado, yo creo que nada a los muchachos. Lo hemos tratado, vuelvo y lo digo, como si fueran de acá. Y ese es el proyecto que nosotros tenemos, si el visitante, y lo vamos a lograr, papá. Culmine con el mensaje de que se realizó, de que sí se puede, que se puede trabajar en conjunto, que es una apuesta que vale la pena no solo en el Pascual, sino en todo el estado de Colombia. Obviamente, paso a paso, paulatinamente, pero que sí se puede. Y aquí empezamos con un granito de arena. El balón rojo coloca un granito de arena en sí al visitante. Sí, David, ese es el mensaje que le queremos hacer llegar a toda la hinchada americana de cada tribuna del Pascual Guerrero. Que así como Aaron Rowe un día se impulsó a promover el Cial Visitante, toda la hinchada apoya en esta iniciativa del Cial Visitante de nuestras tribunas y seguir apostando a eso, camellándole a esto paso a paso, como vos decís, pa. Y el mensaje es eso: Aaron Rowe dice Cial Visitante y aguanta América. Bendiciones. Quiero que les quede algo bien claro: que el Barón Rojo fue los pioneros en Cial Visitante. Aguante a la banda, aguante a todos, aguante hacia el visitante. Nosotros lo que queremos es una guerra, pero entre gradas, de alentar, de carnaval, de luces, de cosas bonitas para todos. Aguante al rojo. ¿Sí al visitante? Sí al visitante. ¿Sí al visitante? Sí al visitante. Bastos siempre están en sí al visitante. Ah, esto manes con él. Aguante la vida, aguante la vida. Manes lo chapetean. No. ¡Ey! Sí al visitante, vale la pena, esta experiencia suman las entidades, los medios, los barras. Sí al visitante en el Olímpico Pascual Guerrero, América de Cali, sí, Cali y el Deportivo Pasto. Chao, pues, chao. Ya está listo.